Bueno, sabíamos que había gente que se iba a mover, ¿no? Era una etapa que se prestaba para hacer ataques de lejos. Yo lo hubiera hecho, sinceramente, si estuviera en otra posición. Así que, nada, la verdad, se movió muy bien, hizo una muy buena carrera, pero bueno, menos mal tenía un buen equipo y supieron controlar todo. ¿Crees que esta ventaja es suficiente para ya ganar el giro? Por supuesto que hay que correr la contrarreloj, pero ¿te sientes cómodo con esa diferencia? Bueno, son 2 minutos. O sea, si en la primera etapa me hubieran dicho que iba a llegar con 2 minutos, la verdad hubiera estado contento, pero bueno, siempre uno quiere tener más y más y más y bueno, yo creo que estaría bien, pero bueno, vamos a mirar mañana, mañana vamos a ver. Como ha sido la evolución.